El atentado, me acuerdo yo, era en el día 5 de abril del 78. Yo llegué a la casa de Cubillo, era bastante un poco de noche, rompí las bombillas para que no me vieran. Y yo ya esperé un poco fuera, cuando vi el coche de Cubillo, entré, le esperé, estaba yo en la escalera, esperé yo a que llegase él a la sala de ascensor. Y cuando llegó a la sala de ascensor, me levanté, fui hacia él y le metí el cuchillo en el estómago y el otro en toda la espalda. Y yo cuando me fui, contaba que ya estaba muerto. Cogí mi pañuelo, me limpié la sangre de las manos, las zapatillas se habían manchado. Fui andando, tiré el cuchillo por ahí y ya cogí el autobús tranquilamente. Hermano de combate contra el colonialismo, me dirijo a ustedes desde el lecho del hospital donde me ha metido el cobarde y zarpazo colonialismo español. Mi mensaje es el de siempre. Solo la lucha armada revolucionaria podrá liberar a nuestra patria del colonialismo. Hay que continuar el combate. Aunque seamos muchos los que caigamos, hay que continuar la lucha para que Canarias sea al fin un país libre, independiente para nosotros y para nuestros hijos. Compañeros todos. Viva la independencia. Ellos me dieron la fecha, el 5 tenía que cometer el atentado. Me dieron esa fecha. Que si no, ya me iba a pasar lo que. Me habían amenazado que me iban a matar a mi familia si yo no cometía yo el atentado. ¿Y quién lo amenazó? ¿Espinosa? Y el Cisne y este de el Hugo y la CIA, el otro de la CIA. En 1976, España es el país occidental en el que operan mayor cantidad de grupos armados. El general Franco ha muerto y el país se encuentra en medio de una incipiente transición política con la Guerra Fría como telón de fondo. La existencia de un movimiento independentista armado en las Islas Canarias es un motivo más de tensión en medio de un clima enrarecido por el terrorismo de diverso signo. Argelia, Marruecos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, todos miran a las islas, donde se desarrolla una batalla soterrada por controlar un territorio estratégico para el dominio de esta parte del Atlántico y el norte de África. La etapa en que Antonio Cubillo sale como el movimiento para la autodeterminación del archipiélago canario es una etapa muy difícil en la transición política española. Había
cinco o seis grupos terroristas actuando al mismo tiempo. Estaba ETA militar, ETA político-militar, estaba el FRAP, estaba el Grapo, estaba la extrema derecha con Fuerza Nueva y luego estaba la MPAYA, con lo cual la policía estaba absolutamente desbordada. Luego no había una policía democrática, se estaba haciendo la transición de la policía franquista a la policía democrática. Y eso causó muchísimos problemas, controlar a toda la cantidad de grupúsculos que se montaron en torno a la transición política. En un clima enormemente enrarecido y con terrorismo, muertes, secuestros, etcétera, etcétera. Desde los tiempos de la dictadura, las fuerzas de seguridad mantienen una red de infiltrados en organizaciones extremistas. Uno de los confidentes del comisario Conesa, José Luis Espinosa, actúa como topo en el movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario. El MPAYA, que dirige desde el exilio en Argelia un abogado llamado Antonio Cubillo. El MPAYA había comenzado sus actividades en 1964 y la lucha armada en 1976. Y aunque no había causado aún ninguna víctima mortal, su líder, Antonio Cubillo, era un personaje incómodo para el gobierno español. Los movimientos independentistas surgen, digamos que arropado por una serie de conflictos sociales en los que Cubillo, en la isla de Tenerife, cumple un papel determinado, dado que él era abogado y se dedicaba a asuntos laborales, defendía, en fin, a los trabajadores. Era conflictivo trabajar el mundo del derecho laboral fuera del marco de la organización sindical del movimiento, ¿no? Lleva algunas huelgas interesantes adelante. El activismo político vinculado en un primer momento a la estructura clandestina del Partido Comunista de España. Y bueno, y ahí es cuando él realmente comienza a cobrar un papel protagonista como activista, yo no sé si ya claramente nacionalista, pero desde luego sí como activista antifranquista, ¿no? Que yo creo que en definitiva es lo que caracteriza a todo este mundo de abogados jóvenes y de personas que se acercan al mundo de la clandestinidad política. Un ejemplo claro de lo que era Canarias en la etapa de Antonio Cubillo en los años 60 es cuando él presenta la querella por el asunto de los remolcadores. El delegado del ministro de Marina allí en Santa Cruz de Tenerife certifica que los remolcadores tienen categoría B. Él sabe que tienen categoría A y que por tanto hay que pagarle a los empleados un sueldo más alto. Y entonces se va a los juzgados y presenta una querella contra el delegado de Marina en Santa Cruz de Tenerife por falsificación de documento público. Hacer eso en el franquismo más duro y más puro, en el fondo es un personaje admirable desde ese punto de vista. Poca gente en Canarias ha luchado por los canarios como él, ¿no? En el franquismo ni uno, claro. Cubillo era un hombre muy querido, el abogado. ¿El abogado? ¿Quién es el abogado? No, había mil abogados, pero el abogado de los trabajadores era Cubillo. Las empresas pretendían hacer chanchullo para quitarse de encima los conflictos y los contenciosos laborales. Y Cubillo era el titán que se les enfrentaba. Lógicamente, Cubillo era un hombre perseguido, y ya cuando supo que lo iban a empapelar, que podía estar 20 años en la cárcel, entonces tuvo que irse al exilio. En 1961, el Partido Comunista invita a Cubillo a realizar un viaje clandestino a Moscú. El partido está interesado en captar al joven abogado que poco a poco se está labrando un prestigio en el archipiélago. A su regreso a Canarias, Cubillo se ha transformado en un objetivo a eliminar. Es detenido por organizar una huelga. El ejército le forma un consejo de guerra. Antonio Cubillo huye al exilio. Cubillo logró llegar como polizón en un barco hasta Marruecos, pero su destino era París, donde se encontraban los máximos dirigentes del exilio español en aquellos años. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica del 24... Santiago Carrillo y Antonio Cubillo se encontraron en París, efectivamente. Cubillo era, por así decirlo, su hombre en las islas, era el que llevaba Radio Pirenaica, el que daba las noticias, el que las suministraba. A Cubillo le seducían las ideas independentistas desde finales de los años 50. Una posición que disgustaba al Partido Comunista, aunque su dirección consideró que todavía podía cambiar de idea y lo envió a Moscú como invitado al Congreso de la Paz,
que ese año presidía el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Durante el Congreso, Khrushchev, por aquel entonces máximo líder de la Unión Soviética, anuncia de modo triunfal a los delegados que el Frente de Liberación Nacional Argelino acaba de ganar la guerra de independencia contra Francia. Todos los presentes lo celebran con emoción. Cubillo se encontraba allí. Antonio, olvídate de la independencia, le dice Carrillo antes de despedirse. Las Islas Canarias se convertirían en otro Puerto Rico. Es como ponérselas en las manos a los norteamericanos. A su regreso de Moscú, Cubillo tiene claro que su relación con el Partido Comunista ha terminado. Until a few days ago, this was an outlawed song. It's an Arab rebel song. We will fight until our country is liberated. This week, Algeria was liberated, the signs of French domination being erased. For the French, the long Algerian war was a succession of agonies, which were not only suffered by France, but shared by the whole Western world. En la capital francesa, el dirigente canario se pone en contacto con su amigo Atilio Gaudio, corresponsal en Francia de la agencia de noticias italiana ANSA. Atilio, ya no puedo continuar en París. La policía francesa ha detenido a un asesino a sueldo mandado por España para matarme. Tengo que ir a Argelia. Quiero luchar por la independencia de Canarias. Escríbele una carta a Benbella, el nuevo presidente argelino, contándole tu historia. Yo se la haré llegar. Me conoce bien. Al día siguiente, Cubillo envía la carta. Benbella no tarda en responder. Aquí podemos apoyar su lucha. En octubre de 1963, Cubillo se instala en Argel, en el corazón de la Revolución Africana. Argelia de aquella época se apoyaba sobre los países no alineados y también tenía el sostén de la antigua Unión Soviética. Entonces, eso formaba un país cosmopolita, por una élite tremenda de todos los políticos que buscaban una vía para su país. La ciudad de Argel constituía prácticamente una verdadera, en francés se llama un plaque tournante, un centro de movimiento de, con una ebullición de revolucionaria mundial, porque me acuerdo que habían, estos estaban representados y ahí les conocimos a todos ellos, todos los movimientos de alguna cierta importancia. Había una doctrina, diríamos, de apoyo a movimientos de liberación bastante generalizada. No era un caso específico con el M. Payac en el caso de por las relaciones con España. Si vous voulez, une espèce internationale avant Moscou était le centre de tous les mouvements révolutionnaires à l'époque, et maintenant c'est devenu. Enfin, vous savez, il y a un déplacement du centre de gravité. Oui, des centres de gravité révolutionnaires vers le tiers-monde, et c'est-à-dire qu'Alger est devenu à peu près cette espèce de. Il va jouer le rôle qui jouait Moscou à l'époque de l'internationale ou de la Comintern, si vous voulez, une espèce de centre de tous les mouvements de libération. Estábamos en un mundo en plena Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética pugnaban por, digamos, repartirse las influencias de todo el planeta, pero había una tercera vía, que era la Conferencia de Países No Alineados, que digamos, auspiciaba una nueva manera de enfocar las relaciones internacionales. La Conferencia de Países No Alineados, Secouture, pues fue el que realmente dio carta de naturaleza
al movimiento independentista canario que entonces lideraba Antonio Cubillo. Con esa primera mención que se hace en un foro internacional, Antonio estaba exultante. Era la gran victoria diplomática de Antonio Cubillo, la primera, pero sobre todo de enorme resonancia, y sin duda en el Estado español pues esto agrió muchas caras y se tuvo conciencia de que iba a producirse uno de los primeros problemas por el tema de la vertebración de Canarias con respecto al Estado, ¿no? Decide presentar en la ONU una propuesta de resolución sobre la descolonización del archipiélago canario. Eso hay que entenderlo en el marco de la confrontación de la Guerra Fría, que no olvidemos que es fría en Europa, pero que es caliente en algunos puntos del globo, ¿no? Porque es precisamente ahí donde se está dirimiendo la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética no solamente quiso tener la salida al Mediterráneo, sino que también la Unión Soviética quería tener una salida al Atlántico. Obviamente los Estados Unidos, que dirigen el bloque contrario, no les emociona que la Unión Soviética tenga salida ni al Mediterráneo, ni mucho menos al Atlántico. La Unión Soviética en esos años cuenta en el Mediterráneo Occidental con un, llamémosle peón, un estado de apoyo que es Argelia. Entonces, esta digamos que es una consideración geoestratégica que nos obliga a comprender la importancia de las Islas Canarias en ese momento para las grandes potencias. De la península ibérica, las Azores, Canarias, Marruecos, esto es un vértice fundamental del mapa mundi tal como lo tienen configurado los norteamericanos. Canarias no se les puede escapar, cualquier posibilidad de que el Sáhara independiente vinculado a Argelia también se mantenga una estrecha relación con Canarias, eso no han estado dispuestos los norteamericanos nunca a tolerarlo. Argelia, como obedece la estrategia de la Unión Soviética en la zona, también digamos que está interesada en debilitar la posición de un aliado muy fiel y de primer orden de Estados Unidos. Bueno, dos aliados, Marruecos y España, ¿no? De ahí se explica que Antonio Cubillo haya sido acogido, que el M. Payac haya sido acogido en Argel y que se le haya prestado, digamos, la infraestructura y el apoyo diplomático y político necesario para que desde allí desarrollase una actividad muy interesante con la cuestión canaria en las instituciones internacionales, particularmente en la OUA, donde ya sabemos que en el año 68 hay una declaración histórica de la Organización de la Unidad Africana en la que se contempla la posibilidad de la descolonización del archipiélago canario. Una vez constituido el nuevo movimiento político, Cubillo emprende una intensa peregrinación diplomática por las embajadas y secretarías de Estado de medio mundo. Su objetivo principal es convencer a los gobiernos de los países africanos que acaban de independizarse de que apoyen la liberación de las Islas Canarias, que desde hace 5 siglos se encuentran bajo dominio del colonialismo español. O sea, una vez un movimiento de liberación es reconocido por un organismo como es la Organización de la Unidad Africana, y en aquel entonces, pues naturalmente es la propia OUA tiene la potestad suficiente para ejercer sobre la metrópoli el peso, o sea, la exigencia de tener que llevar a cumplir todo lo que a las Naciones Unidas te requieren. Tengan en cuenta que las Naciones Unidas, en sus resoluciones, condenan al colonialismo. No lo admiten, lo condenan. El colonialismo es ilegítimo y es ilegal.
Antonio Cubillo habló en varias cumbres, ¿eh? Lograrlo era un éxito tremendo. Que no lo hiciera en más cumbres era porque efectivamente la diplomacia española, un país como Senegal, por ejemplo, con una cooperación española importantísima, pues simplemente decirle que congelaban esas importaciones y que, cómo no, como permitieran que Cubillo hablase en las cumbres, como no dieran su voto en contra. Y así los países que están empobrecidos, pues caían uno detrás de otro. Egipto cayó también. Esta sobre representación, por decirlo así, del movimiento canario por parte de Antonio se manifestaba sobre todo en el mundo africano y concretamente en la OUA, donde tenía gente metida, es decir, amigos y por todos lados, en todos los países, en todos los movimientos. Y ahí es donde nos daba envidia, ¿no? De una serie de representaciones que iban mucho más allá de lo que realmente había luego detrás de Antonio, de su retaguardia, digamos, ¿verdad? Y nosotros quizás tendríamos una retaguardia que era muy superior a todo lo que en ese aspecto de retaguardia podía tener Antonio, pero nadie nos conocía en comparación con el conocimiento que el mundo diplomático general, africano en particular y general en las Naciones Unidas, pues tenía Antonio. Tenía puertas abiertas, puertas y ventanas abiertas que nosotros no teníamos de ninguna de las maneras. El apoyo que necesitaba de la OUA es que dijeran que Canarias es una parte de África y no de España. Pero el problema está que la mayoría de los gobiernos africanos no tienen ni idea dónde está Canarias. Y tal es así que una vez hablé con un embajador de un país africano y me dije, en el año 67, por ahí, dice, pues mire, mañana voy a París, voy a pasar encima de Canarias. Y yo, ¿seguro? Y le digo, traiga un mapa. Y para él Canarias eran las Baleares. Y bueno, pues está jodida la cosa aquí. El secreto estaba ir a discutiendo con cada uno de los gobiernos, hablar con ministros y hablar con toda la gente que podía, para que después en las reuniones nos apoyaran. Los españoles se enteraron, por ejemplo, el secretario adjunto de la OUA era un nigeriano que se llamaba Peter Onu. Entonces, este hombre fue un agente del gobierno español. Entonces, para comprobarlo, una vez me acuerdo, llevé toda una documentación al Africa Hall en Addis Abeba. Se la entregué a Peter Onu, una cosa secreta, muy importante, para el secretario de la OUA. Bien, eso será entregado en aquel momento. Salió por el Africa Hall y yo le fui detrás, me acuerdo, detrás de cada columna lo iba siguiendo. Él se metió a la izquierda en una oficina. Entonces, entré yo, lo seguí, y cuando estaba hablando, oía hablando, abro la puerta y estaba Peter Onu entregando el documento que yo le había entregado al embajador de España. Todos esos manejos había que hacerlo. Después llegábamos a algunos países donde había también la diplomacia española que estaba actuando por todas partes. Pero bueno, uno llegó a tener cierta simpatía con algunos ministros y que había revolucionarios en todos estos países. He estado, en todas partes del mundo, aprovechando las diferentes oportunidades para lograr que sacar adelante el proyecto. ¿No te crees tú que cuando se hizo lo del 20 de julio del 68, que todos los jefes de Estado votaron? Oiga, que yo me la curré discutiendo con cada uno de ellos, ¿eh? Inserta el nacionalismo en la lógica del africanismo de descolonización de los 70, y de ahí que Cubillo le dé una importancia fundamental a la cuestión del guanchismo, porque el guanchismo o la reivindicación de los guanches era, tratar de redefinir la historia canaria a la luz de unos pueblos que habían sido conquistados por europeos, pueblos de origen africano, y que por lo tanto tenían el derecho a la independencia igual que
estaba ocurriendo en tantos países de África. Sus habilidades, su oratoria, su perspicacia para lograr todo eso, confirman que Antonio es no solo un buen diplomático, sino que es un diplomático de mucha altura. Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. En su afán por lograr apoyos para su lucha independentista, en 1965 Cubillo conoce al Che Guevara durante la breve estancia del guerrillero argentino en Argel. Cubillo le pide consejo acerca de la oportunidad y probabilidades de lograr su objetivo si organiza un movimiento armado. Si quieres tener éxito, le dice el líder argentino, no armes una guerrilla en Canarias todavía. Haz la guerra de las pulgas. Boicotea a las empresas. Daña las infraestructuras. Poco a poco, Cubillo va madurando su decisión de iniciar la lucha armada, pero sigue sin contar con apoyos suficientes. En 1970, el M. Payac presenta ante el Comité de los 24 de las Naciones Unidas la documentación necesaria para abrir un dossier de descolonización de las islas. El gobierno español comienza a inquietarse. En 1965, un golpe de Estado arrebata el poder a Benbela. Lo sucede en el cargo el coronel Wari Boumediene, un hombre del aparato militar que comenzará a utilizar el apoyo que su país brinda a los diferentes movimientos de liberación como arma política y diplomática para ampliar la influencia de Argelia en el continente africano. Boumediene comprende que Cubillo es su as en la manga. Piensa que el líder canario puede llegar lejos, pero todavía no es el momento de jugar esa carta. Mientras tanto, Cubillo comienza a vincularse con otros grupos armados. Voy a tomar el ejemplo, el único que puedo, real, que es mi entorno, mis compañeros con los que formé ETA. Una cuestión tan importante como es el darle la vuelta al tejido social de todo un pueblo. Eso es revolución. El que se mete en ello no puede andar con esos radicas. Oye, yo tengo que ir a buscarle a mi mujer y llevarle a mi hijo. Vete a la puta mierda, joder. O ir a recoger al chaval a la escuela porque en ese momento sale. Tiene que estar siempre preparado. Siempre he tenido yo personalmente la cuestión de que en la liberación de nuestro país estaba por encima de todo. Bueno, y inmediatamente Aguirre o Benito del Valle. Bueno, ¿qué quieres decir de todo? Pues, para la familia también. Decía el uno, no, para mí. Y todos ellos decían, no. Primero la familia y luego lo demás. Y yo decía, pues yo no. No creo que se me escape el hecho de que mi mujer cuenta, la compañera que sea en ese momento mío, y los hijos, los que sean. Es que creo que eso que llama revolución todavía vale más. Y puede tener una ¿cómo se dice esto? Unas consecuencias muy, muy por encima de todas las que pueden suponer la compañera en ese momento de ese compañero, ¿verdad? Y sus hijos y todo lo que quieras. Yo sé que tenía que ocuparme a lo mejor más de la familia y todo eso, pero hubo una cosa u otra. Los que nos metemos en una cosa de esta, pues hasta el día que veamos la independencia estamos luchando, y después también. Papá no está porque está siendo pintada. Papá no está porque tiene que esconderse. Porque está en una reunión. Es difícil, es duro, claro que es duro. Porque tú le dedicas casi toda tu vida a tu acción política y a tu trabajo. Un aspecto de su política exterior era siempre, en cierto modo, utilizar
el apoyo a los movimientos como manera de, como moneda de presión, una cierta moneda de cambio para empujar a los países, a los gobiernos oficiales, a aceptar una serie de reivindicaciones, de negociaciones, etc. El Sáhara español es, podía ser la salida de Argelia al Atlántico. Eso explica el apoyo de los Estados Unidos a que cuando Franco se está muriendo, Marruecos ocupe el Sáhara. Como esa ocupación, de todas maneras, es una ocupación precaria, y desde luego en aquellos momentos mucho más precaria que ahora, pues las Islas Canarias vuelven a tener una importancia estratégica, claro, porque son la primera tierra que eventualmente puede enfrentarse a esa salida, y por otra parte sigue siendo las Canarias, naturalmente, pues un posible gran portaaviones en la venida de los Estados Unidos a África y a Europa. El 6 de noviembre de 1975 sucede un hecho que cambiará para siempre la relación entre Antonio Cubillo y el régimen argelino. Aprovechando la crisis política que atraviesa España con el general Franco en su lecho de muerte, el rey de Marruecos, Hassan II, invade la colonia española del Sáhara Occidental. Un ejército de 25.000 soldados y 350.000 civiles pretende adueñarse de la colonia sin disparar un solo tiro. El ejército español coloca minas en la frontera y se prepara para combatir. El 15 de noviembre, el agonizante régimen de Franco llega a un acuerdo con Marruecos y Mauritania, a los que entrega la administración de su colonia. Argelia se queda sin parte del pastel. Una vez se hace público que Madrid ha firmado el acuerdo tripartito para repartir el Sáhara, Boumediene decide que ha llegado la hora de sacar su as de la manga. Argelia accede por fin a darle una frecuencia, un espacio dentro de la Radio Nacional Argelina, que se llamaba La Voz de Canarias Libre, a Antonio Cubillo, después de muchos años pidiéndolo y negándoselo, después de los acuerdos de Madrid. Se había producido la Marcha Verde, se había producido todo el conflicto del Sáhara, había estallado con Franco agonizante. Argelia lo que pretendía, creía haberse quedado al margen de esa repartición del Sáhara. Argelia lo que buscaba era una salida al mar. Pensaba en un Sáhara independiente, pero más pro-argelino que pro-marroquí o pro-español, y entonces vio todos sus deseos frustrados. En ese momento empieza a utilizar a Antonio Cubillo, o empieza a darle vía libre para sus emisiones radiofónicas como un instrumento más dentro de la política exterior argelina. Con la emisora en sus manos, Cubillo siente que su sueño independentista está más cerca que nunca. El siguiente paso es iniciar lo que más tarde denominaría propaganda armada. ¿Sabes? Franco es tan fascista. Y los fascistas no compran para otro lenguaje que el lenguaje de Sáhara. Administración goda se debe llamar por teléfono a partir de ahora diciendo: fuera los godos, godos colonialistas, lárguense de aquí, queremos la independencia. Estos malditos descendientes de Pedro de Vera, Hernán Peraza y Alonso de Lugo verán como los descendientes de aquellos guanches que vendían como esclavos se han despertado y van a vengar a sus antepasados para expulsarlos de nuestras islas, como en nuestro continente ya nuestros hermanos independientes los han expulsado. Los hijos de los volcanes sabrán hacer comprender a los colonialistas españoles que la hora de la verdad ha llegado ya y que estamos hartos de 5 siglos de colonización. Que nadie espere un día más a partir del día 29 de abril de 1976. Acuérdense de la guerra de las pulgas. Una pulga o una abeja no hace mucho daño a una persona, pero un millón de pulgas o abejas atacando el mismo objetivo es mortal de todas todas. Al colonialismo español debemos, pues, atacarle por todas partes. No dejarle jamás descansar ni dormir. Hay que provocarle continuamente y por donde menos se lo espere. Hay que confundirlo, hay que sembrar la cizaña entre ellos. Hay que provocar el descontento contra el ocupante colonialista siguiendo todos los medios. Hay que darle falsas alarmas y crearle toda clase de dificultades. Hay incluso que corromperlo para sacarle todo cuanto nos interesa. Pueblo de Canarias, patriotas, militantes, amigos y colaboradores que trabajan por nuestra causa. A partir del día 29 de abril debe comenzar ya la lucha abierta contra el maldito colonialismo español. Los patriotas deben tener presente que hay que sabotear todo
base de objetivos económicos, es decir, las Canarias le deben costar caras al poder godo. ¡Viva Canarias libre e independiente! ¡Viva la República Guanche, la Guañac, Guanche! ¡Fuera el maldito colonialismo español de Canarias! ¡La independencia o la muerte! ¡El pueblo Guanche vencerá! Recuerdo los primeros días en que se, por Radio Argel, entre las 10 y las 11 o las 9 y las 10 de la noche, se escuchaba la voz de Canarias Libre y Antonio Cubillo, que es una persona con una gran imaginación, con una gran capacidad de oratoria y con una gran capacidad de convencimiento, hablándole a los canarios de que de la opresión del Estado colonialista español y que hay que romper contra esa opresión y rebelarse y salir a la calle y ir a una propaganda armada y poner bombas en los edificios y tal, que mucha gente estaba entusiasmada porque, de hecho, todo el mundo sabía que los gobernadores civiles estaban nombrados por Madrid, que el delegado de trabajo venía de Madrid, que todos los cargos políticos en Canarias, todos, salvo los alcaldes, eran nombrados digitalmente desde el gobierno central. Y entonces eso fue un revulsivo y una toma de conciencia de la identidad nacional por parte de muchos canarios, incluso por partidos de izquierdas como el Partido de Unificación Comunista de Canarias, la ORT, el Partido del Trabajo de España, que eran partidos, digamos, centralistas y no tenían una identidad regional canaria. Pues muchos de esos partidos empezaron a sentir por primera vez que sí había una cierta identidad cultural y política canaria. Eso fue muy importante en el despertar de esas conciencias hacia lo canario. Prácticamente los atentados eran todos estudiados. De hecho, no hubieron víctimas. O sea, la farsa que el Estado español ha intentado siempre manchar al movimiento como cosa sanguinaria es una tentativa falsa. El movimiento no hizo sangre. Puedo hablar de Bartolomé, de Fernández Quesada, de Antonio, torturado y muerto en las mazmorras por el señor Matute. Puedo dar una lista, pero nuestra no. Era otra época. Pero los terroristas eran ellos, no nosotros. Cuando te detenían, claro que te daban. Claro que te torturaban. Claro que te pegaban. Claro que te ponían una bolsa de plástico hasta que te asfixiara. Y grandes palizas, a unos más, a otros menos. Y si estabas 4 días, estabas 4 días con los ojos vendados. Yo sí puedo recordar a nivel personal que cuando a mí me quitaron la venda de los ojos y abrí los ojos, me fui al suelo. No habría tiros en la nuca, ni había asesinatos. Ni había bombas debajo de un coche para matar a nadie. Yo condeno la violencia, venga de donde venga, cualquiera que sea su volumen, pero sí tengo que decir que no se estaba con el temor del País Vasco, ni nadie iba. Yo por lo menos no tenía ningún tipo de escolta. Nous sommes en colonie et nous voulons être décolonisés. Et ça, on va l'obtenir nous-mêmes. C'est que nous voulons récupérer nos richesses, expulser tous ces gens étrangers qui sont chez nous et exploiter nos richesses nous-mêmes. Et en créant, bien sûr, un État. Libre e independiente. El inicio de las acciones armadas del MPAIAC debilita al propio MPAIAC. No habían condiciones sociales ni políticas para darle cobertura a un proceso ya que se escribe con palabras mayores, que es la cuestión de la lucha armada, y retrasó apoyo social y fracturó el movimiento dentro. El MPAIAC estaba dividido en dos, la OPAC y la FAC, política administrativa y militar. Yo pasé a formar parte de la FAC. A partir de entonces me entregué totalmente al movimiento. Todos los atentados en la isla de Santa Cruz de Tenerife, sí era yo el responsable de organizarlo y que se ejecutara. Y luego me tocó ir a Libia también para visitar a Gaddafi. Y allí llegamos a acuerdo con Libia y llevamos mucho de apoyarnos dentro de la UA y dentro y en el campo militar. El fin del atentado para la organización era darnos a conocer a nivel internacional, que se nombrara en todos los campos internacionales, porque el objetivo nuestro era que se hablara en las Naciones Unidas sobre el problema de Canarias. Tenía que acompañar la acción política con acciones militares. A las 10:02 de la noche
Un artefacto hizo explosión en la ventana del despacho del secretario del comisario jefe de la policía de Las Palmas. He aquí la voz de Canarias Libre, emisora del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, el MPAIAC. Nuestras acciones armadas revolucionarias deben ir encaminadas a ocasionarle toda clase de pérdidas económicas y destrucciones, ya que el gobierno español no se largará de Canarias por las buenas, sino cuando los echemos a tiro. Desde noviembre de 1976 hasta abril de 1978, el MPAIAC realiza atentados en Canarias contra Galerías Preciados, el Corte Inglés, Almacenes y Mago, un cuartel de la Guardia Civil, la Comisaría de Policía de Las Palmas, el periódico La Tarde, los repetidores de Radiotelevisión Española en Lanzarote, los servicios de telégrafos, correos y caja postal, la institución del gobierno de Arrecife, la oficina de turismo del puerto de Madrid, el centro de Ingeniería del Este, la sede del Banco de Madrid, una sucursal del Banco de Bilbao, la residencia de Verano, San José de San Salés, el Instituto Superior de Yo nunca he hablado de que Cubillo y el cubillismo pudiera reportar algún beneficio al archipiélago canario. Yo creo que hoy que estamos hablando de todo el tema de Cubillo, tengo que referirme también a que pese a lo negativo que el movimiento cubillista suponía en todos los órdenes, alguna tajada se sacó del mismo. Es cierto que el fin no siempre justifica los medios, pero en política hay ocasiones en que hay que aprovechar ciertas circunstancias para conseguir fines útiles para la sociedad que está gobernando. Los movimientos independentistas, según en qué circunstancias, en qué lugares, en qué momentos, son muy fáciles de promover. Si hay una potencia con voluntad de promover un movimiento secesionista, ese movimiento secesionista tiene muchas posibilidades de ir adelante. Todo parecía salir a pedir de boca para Cubillo. Su movimiento crecía en reconocimiento internacional y calaba en el convulso clima social de las islas. Los principales dirigentes políticos africanos lo recibían en sus despachos. En el seno de Naciones Unidas, la posibilidad de que se abriera un dossier incluyendo a las Islas Canarias dentro del proceso de descolonización del continente africano estaba cada vez más cerca. By the tower that weather at the field was 500 meters and that the centerline lights were out, which meant that we couldn't take off. As a matter of fact, the captain had said that the field was below takeoff minimum. It was our intention to go down to the end of the runway and wait until the weather did improve. Proceeding straight ahead when we first saw the landing lights of the KLM flight. At the first time we saw him, we thought he was still standing still, waiting for us to clear the runway. And then the next second, we saw the lights moving, and the captain said, I think he's moving, and about the same time, we saw the airplane, and the captain went to full takeoff power on the throttles and made an immediate left turn to try to get us off the runway. And at that time, after we had made about a 30-degree turn, I saw KLM start his rotation, bring the nose up, and at that time, it wasn't just an instant later that he hit us. At this airport, just like all international airports,
The English language is the language used by all controllers and pilots. And the man was understandable. Puerto de Gando, pusimos un artefacto en la floristería, sencillamente para hacer ruido, en una floristería que se rompían cuatro jarrones y se acabó, porque más no iba a suceder, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Resulta que inmediatamente reivindicamos nosotros lo de la floristería en la sala de espera del aeropuerto de Gando, sin afectar a nadie. A nadie, lo único que fue ruido. El accidente de los rodeos, hay que, digamos, más allá de la tragedia humana que significa y que desde luego de la que hay que desresponsabilizar completamente al M. Payá, Antonio Cubillo y al M. Payá y la gente que colocó ese petardo no tiene absolutamente nada que ver con el accidente quedó demostrado que se produjo por una serie de irresponsabilidades de los pilotos. Ellos habían colocado, el M. Payá había colocado un pequeño petardo en el aeropuerto de Las Palmas o en la periferia. Los aviones fueron desviados a Tenerife y luego, en el momento del despegue, es cuando se produce el accidente. La prensa de la época, el aparato de Estado y todo el conglomerado del tardofranquismo trataron de imputarle al M. Payá y a todo el radicalismo en las islas la responsabilidad de lo que había ocurrido, con una clara intención de desprestigiarlos y de destrozarlos ante la opinión pública, ¿no? Bueno, aquello desde luego no tenía ninguna posibilidad de que jurídicamente fuese a ningún lado. No fue la causa inmediata la bombita que estalló en Gando, siendo yo, por cierto, juez de instrucción de Telde y por consiguiente el competente en ese para incoar las diligencias en ese accidente. La mayor catástrofe aérea que ha habido en la historia, que fue precisamente como consecuencia no de una bomba que pusiera allí directamente Cubillo, sino porque se desencadenaron una serie de hechos motivados por la bomba. Y claro, quien es causa de la causa, decimos los juristas, que es causa del resultado, aunque él no lo previera, ni mucho menos. Eso siempre estoy seguro que ha ensombrecido mucho la conciencia de Cubillo, porque yo he llegado a la conclusión de que Cubillo no es una mala persona. Y lo digo, además, con toda claridad, al igual que digo que no tengo el menor resentimiento ni rencor hacia su persona, a pesar de haber sido conocedor de que él quería terminar con mi vida. Cuando se hizo lo de los aviones fue cuando él firmó su sentencia. El accidente de los rodeos era la excusa perfecta que necesitaba el gobierno de España para arremeter contra el M. Payá. Desde el Ministerio del Interior, Rodolfo Martín Villa puso en marcha un operativo policial que en pocos meses habría de acabar con la frágil estructura operativa de la organización en Canarias. Su nombre en clave, Operación Estrella. Throughout history, nations have sought through treaties and alliances with other nations to maintain their security and remain free from attack. Today, the United States, keenly aware of its strategic role as a leader in the free world, has allied itself with other nations, the North Atlantic Treaty Organization. O sea, la gran preocupación de la Unión Soviética es evitar que España entre en la OTAN. Pero además de eso, pues hay los hechos que voy a contar y donde yo simplemente voy a dar datos. En el contexto de esta importancia de la OTAN para los Estados Unidos, para los bloques, de la importancia de Canarias para los Estados Unidos, etcétera, etcétera, se produce el siguiente dato. Me suena el teléfono del presidente, me dice: José Manuel, salta a mi despacho. Y el presidente me dice: mira, José Manuel, nuestro servicio secreto
ha conocido los siguientes datos de los Estados Unidos. La organización del LEMPAYAC la están promoviendo los Estados Unidos y que seguirán intensificándola para poner en movimiento, para poner en marcha un tema independentista que nos obligue a ingresar en la OTAN. ¿Cuál es tu opinión? Y le dije, pues mira, presidente, es como si hubieras recibido una carta del presidente de los Estados Unidos diciendo, querido presidente del gobierno, o usted entra en la OTAN o yo le promuevo la independencia de Canarias. Y ya sabe que estamos apoyando el movimiento de Cubillo. Celebro que me digas eso porque en estas horas últimas yo he llegado exactamente a la misma conclusión. No nos conviene entrar en este momento en la OTAN. Dije, bueno, pues haz lo mismo que te ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Encárgate de que les llegue un mensaje claro de que en el momento oportuno vas a entrar. A los presidentes de gobierno normalmente les gusta jugar a la política internacional. Hacen siempre su pequeño juego de política internacional, al margen de su ministro. Quiero decir que no muchos días después, yo estaba de ministro de Exteriores en funciones y recibo una llamada, me dice el señor ministro, le quiere hablar el embajador de España en Argel. Cubillo ha sido acuchillado en Argel. No sabemos si ha muerto, si no ha muerto, pero está acuchillado y por lo menos parece que seriamente herido. Y luego sabemos que unos cuantos días después Argelia cierra Radio Canarias Libre. Bueno, y estos son los hechos que yo conozco. Las conexiones entre esos datos pueden interpretarse de una manera y no sé si de alguna otra. Tiempo después de fundar el LEMPAYAC en 1964, Antonio Cubillo conoció al hombre que años después iba a planear su asesinato. Se llamaba José Luis Espinosa Pardo. Pues un servidor del secreto es unos jefes que son unos traidores y unos tontos que no creemos lo que nos digan. El de prometerte, el de hacerte que vas a ser un héroe de España, un no sé qué, un no sé cuánto, y luego si te tienen que vender son ellos los primeros que te venden. La traición que yo he tenido de los gobiernos españoles, imperdonable. No te voy a decir ni Martín Villa, ni te digo los gobiernos, porque todos los presidentes son los que tienen la primera piedra. Y luego tienen a los borregos que nos dan el trabajo. Y los otros borregos que hacemos el trabajo que nos han dado. Eso es de amor a la patria, de amor. Amor a la medalla que te van a poner o la propina que te van a poner. Él solo actuaba con el comisario Conesa. Lo que pasa es que el comisario Conesa le contaba en los bares donde se veía alrededor de la Puerta del Sol quienes estaban detrás. Según él, les contaba que estaba detrás Mariano Nicolás como director general de la policía y Rodolfo Martín Villa, que es de hecho el hombre que propone el asunto en el Consejo de Ministros. Se libraron 100 millones de pesetas para cometer el atentado y se repartieron entre Conesa, sus amigos y José Luis Espinosa, que le debió llegar la parte más pequeña y los dos autores materiales del atentado. Martín Villa es un hombre muy inteligente, frío
y a mí se me hace muy duro pensar que pudiera conocerlo Martín Villa. Lo que ocurre es que en situaciones como la presente, en que se consideran que lo prevalente es el Estado, a lo mejor políticos responsables, pues cuando saben que puede alguien tomar una decisión de ese tipo, miran hacia otro lado. Martín Villa, un hombre que llevó camisa azul, que fue del movimiento, se apunta a la democracia a última hora, que está después entre los reformistas de Suárez, toma posesión del Ministerio del Interior y dio muy pocos pasos de reforma de los servicios. Era un hombre de un perfil bajo en ese sentido, es decir, aquí no podemos hacer grandes revoluciones, hay que ir despacito. Y en ese ir despacito era mantener a funcionarios policiales con un pasado siniestro. Roberto Conesa era de los policías de la Brigada Político-Social de la Línea Dura, dura. Un tipo peligroso, un tipo siniestro, que representa todo lo que no debe ser un funcionario público en ningún sistema democrático. Pues su obsesión era implicar a la Unión Soviética detrás de todos los movimientos de desestabilización de España. La relación que tenía Espinosa con esa era la relación de un inferior con un superior. Es decir, con esa manejaba los hilos y Espinosa era un títere. Siendo recomendado por los servicios secretos argelinos a Antonio Cubillo, se convierte en un hombre de confianza de Antonio Cubillo, desconociendo a Antonio, evidentemente, en todo momento, que era un enemigo político infiltrado por el régimen de Franco. El hecho de que le fuera presentado como hombre de confianza del coronel Hoffman, que era el jefe de los servicios secretos argelinos, daba la impresión de que le dio plena confianza a Cubillo, y bueno, y ahí estuvo su desgracia. A finales de 1977, Espinosa va a ver a Cubillo. Para el líder canario, el espía se llama Gustavo, que es como Espinosa se había presentado desde los años 60 entre los antiguos exiliados españoles. ¿Para qué vuelves a Argel, Gustavo? Vuelvo a la organización, necesito dinero. Voy a comenzar la lucha armada en Madrid. Tal vez puedas encargarte tú. Los primeros atentados que hace el grupo de Antonio Cubillo, el MPAA en Madrid, lo hace en realidad un espía infiltrado a través de Argelia que tenía, que se llamaba José Luis Espinosa Pardo, a quien le daban los explosivos el comisario Roberto Conesa, que era un policía del franquismo. En realidad eran bombas puestas por la policía y en un intento de infiltrar el movimiento y tenerlo controlado. Yo le daba la dinamita a ellos. Como la dejaban ahí, yo después cogía la dinamita y le disminuía la fuerza. Y yo le decía que la gente que me manda son unos inútiles, no saben poner una bomba y ya está. Él se enojaba, pues hubiera venido a ponerla. ¿Qué tenía que ver Alemania o un parlamento de la Baja Sajonia con el atentado contra un militante independentista canario? Atentado que se produjo en Argelia. ¿Qué pintábamos en Alemania, ¿no? Bueno, pues porque había una derivada alemana en toda la trama de un atentado que todavía hoy yo creo que no sabemos la realidad de lo ocurrido, aunque nos hacemos una idea. Los intereses del turismo en Canarias pudieron jugar y sin duda jugaron mucho. El 27 de noviembre de 1987, una noticia procedente de Alemania estalló como una bomba en las redacciones de Madrid. Una comisión de investigación del Parlamento de Baja Sajonia afirmaba tener información confidencial en la que se probaba que el Servicio de Contraespionaje de Alemania Occidental había tenido conocimiento previo del plan para asesinar al líder del MPAA. La participación de los servicios secretos alemanes en la organización de este atentado estaba siendo investigada.
La escueta noticia dejaba más dudas que respuestas. Nadie sospechaba en 1987 que el caso Cubillo estaba a punto de dar un giro espectacular. Los servicios alemanes, que tenían un objetivo que era tratar de dar, de detectar unos supuestos campos de entrenamiento de la Baader-Meinhof en Argelia, toman la decisión de tratar de infiltrarse en el M-Payac de Cubillo, pensando que a través de ahí podían llegar a los campos de entrenamiento de la Baader-Meinhof en Argelia. ¿Y lo hacen a través de quién? A través de Susak y a través del siniestro agente Maus, que tenía la responsabilidad de parte de esa investigación de los servicios alemanes y que tenía mucho contacto con Canarias, porque entre sus múltiples actividades estaba un trabajo de asesoramiento a compañías de seguros y a empresas relacionadas con el turismo alemán en Canarias. Se mezclan distintas cosas. Por un lado, el conocimiento que tienen los servicios alemanes, que esto era objeto de investigación en el Parlamento de la Baja Sajonia, el conocimiento a través de Susak de la preparación de un atentado contra Cubillo, que no hicieron nada, a pesar de disponer de esa información, no hicieron nada por evitar ese atentado. Y después están los contactos de los servicios españoles, de los servicios alemanes con los servicios españoles. Es decir, con el ministerio del señor Martín Villa, con ESA, con cualificados funcionarios de los servicios de información policiales, que estaban ya en la preparación del atentado contra Cubillo en Argelia. No acuso Maus solamente, yo acuso más bien la actitud de los servicios secretos de reunirse con Maus, hacer planes hasta que cómo se puede uno llegar a Cubillo. Creo que el servicio secreto de Alemania no quiso ni meterse en Cubillo en la manera de matarlo. Eso no creo fue una cosa alemana. Yo creo más bien eso fue una cosa muy interesada de España. Cuando se descubre todo el tinglado en el año 88 en el Parlamento de Baja Sajonia, que fue por eso por lo que yo fui a declarar a Alemania, había habido un telegrama que fechado del día anterior, como decía, mañana será el atentado contra Cubillo. Ese telegrama había sido puesto de Argel por un espía, un yugoslavo, del tal Maus. Entonces ese telegrama se encuentra en los archivos de Baja Sajonia, y ahí fue donde estalló el escándalo que cayó después el gobierno socialdemócrata. Para mí está bien claro, sí, el gobierno español o el gobierno alemán se metió en asuntos criminales. Es un asunto que hay que criticar y que necesita una contesta bien clara. Es decir, un gobierno que se forma de ser criminal tiene que dejar el gobierno. Esto, y lo digo especialmente para España. España ha sufrido demasiado en la dictadura de Franco. Y después de tantos años empezar con la democracia y ya empezar con criminalidad como gobierno, es algo que puede haber caído nuevamente en una dictadura. Yo tenía relación con el que era el jefe provincial de Madrid,
compañero Nicolás, que era el segundo del Ministerio del Interior. Es Mario Nicolás el que me dijo, estamos perdidos, los alemanes y los ingleses dicen que nos cierran los créditos, que retiran todos los capitales que se están invirtiendo aquí, o tomáis medidas, o nosotros hacemos la vida imposible para que no vayan a Canarias. Y ya fue ahí cuando se cogió que había que... Había empresas aseguradoras, y no solo aseguradoras, fundamentalmente aseguradoras, que contratan a Maus cuando consideran que para estas compañías, para estas empresas relacionadas con los seguros y con el sector del turismo, con mucha presencia en Canarias, consideraban que Cubillo era una amenaza. El MPAYAC ya estaba enviando cartas reclamando, o sea, extorsionando con el denominado impuesto revolucionario, y estos alemanes pensaban que Cubillo y su partido, su formación, el MPAYAC, consideraban que era una amenaza para los intereses empresariales de los alemanes en Canarias. Y entonces entra en juego Maus, que tenía relación con este sector empresarial, y Maus, como tantos personajes de su perfil, era un agente que jugaba un triple papel en relación con el atentado de Cubillo, ¿no? Y coincidiendo con el interés español, de los servicios españoles, en acabar con Cubillo, con el interés de los empresarios alemanes en que desapareciera Cubillo, el MPAYAC, que era un estorbo, y en relación con los intereses alemanes de combatir a la Baader-Meinhof y de llegar a unos supuestos campos que yo sepa, nunca se pudo demostrar. O sea, esas tres partidas las estaba jugando al mismo tiempo. Maus puede ser un hombre de Willy Brandt. Felipe González intercedió, habló ante la Internacional Socialista que presidía Willy Brandt, para que se presionara a Wary Boumediene, que era socialista, evidentemente, con el fin de que se le quitara la emisora a Antonio Cubillo. Es probable que este hombre estuviera por Argel, pues viendo qué posibilidades se podían tomar para evitar que Radio Canarias Libre emitiera de forma continuada y que ahí no se descartara ninguna de las opciones, desde presionar a Wary Boumediene a organizar un atentado. A principios de 1978, Cubillo consigue por fin que Naciones Unidas lo invite a acudir el 7 de abril a Nueva York para evaluar la posibilidad de abrir un dossier de descolonización de las islas. En Madrid se encienden todas las alarmas. Fue en febrero de 1978 cuando Cubillo tiene pues su éxito diplomático internacional más sonoro. Fue en el Comité de Liberación del Consejo de Ministros de la Organización para la Unidad Africana. Entonces, se decidió, además, por unanimidad, que Cubillo podría viajar hasta Naciones Unidas para defender su propuesta de independencia, con lo cual se le daba una carta de naturaleza diplomática hasta ahora impensable, y después se facilitaba, decía, el tránsito y la ayuda logística para los militantes de ese movimiento, con lo cual también se abría por primera vez la posibilidad de armar al movimiento del MPAYAC. OUA ya se preocupaba de la españolidad de Canarias y había un movimiento que apuntaba hacia la autodeterminación del archipiélago canario. Entonces ya se dijo, estos son palabras mayores. O sea que había una coordinación, había que impedir que fuese a Nueva York la delegación del MPAYAC, porque en ese momento, con el grupo africano, que teníamos 51 estados, pasaba directamente, no dentro de la lista, a la lista del Comité de los 24 de la descolonización, colonias no liberadas, sino pasaba directamente a la Asamblea General. Entonces estaba el apoyo de 51 países, la Unión Soviética nos iba a apoyar Polonia, la China, todos los países comunistas nos iban a apoyar a través de unas gestiones que ya había hecho con la Unión Soviética, a través de
de un agente del KGB. Todo eso fue una operación que teníamos montada para pasar directamente a la Asamblea General. Se votaba y entonces inmediatamente se establecía un calendario de descolonización y Canarias en un año tenía que hacer la descolonización. Por eso es por lo que el gobierno español se reunió y los servicios secretos y toda una serie de personajes que intervinieron en eso, donde se decidió el asesinato. Y yo no sé si Suárez estaba o no al corriente. Supongo que sí, porque era el jefe de Estado en aquel momento. Martín Villa es primero el delegado nacional del SEU, que era una especie de sindicato mafioso del régimen, muy represivo. Martín Villa siempre ha actuado en una triple vertiente. O sea, por un lado, la actuación institucional, o sea, como político reformista, como político de aparentemente de diálogo, tal, intentando integrar y comprar a los elementos que estaban en venta en el campo contrario, después utilizando la policía de forma represiva y selectivamente, pero con bastante frecuencia, los cuerpos parapoliciales, sus propios cuerpos parapoliciales. El colonialismo español ha detenido unos 50 patriotas en estos últimos días en Canarias. Denunciamos ante el mundo entero la detención de todos estos patriotas y las torturas salvajes a que son sometidos los compañeros y simpatizantes por la independencia de Canarias. Hay que buscar la participación masiva de todo el pueblo para que termine las torturas de los malditos conquistadores. Hay que exigir el juicio inmediato de todos los compañeros, pero hay que continuar golpeando al colonialismo e intensificando la propaganda armada. La debilidad de los fichajes, y cuando digo debilidad política, ideológica, que hizo que esta gente pues era muy frágil, es decir, aguantar pues unos cuantos días en las mazmorras o de la Guardia Civil de entonces o de la segunda BIS, la Brigada Político-Social, pues hay que tener entereza, estar formado, no caer en las trampas, etc. Yo no sé quiénes fueron los primeros que cayeron. Yo sé que el penúltimo que detuvieron fue a mí. La gente, conforme iba cayendo, pues daban un nombre y se empezó a tirar de lo mismo. Se descabeza al M. Payac intentando asesinar a Antonio Cubillo, pero el segundo paso es intentar que no tenga el reconocimiento internacional. Y para impedir el reconocimiento internacional hay que hacer una labor diplomática en todos estos países que encabeza Marcelino Oreja Aguirre con diputados y senadores del Congreso de los Diputados para convencerles de que en Canarias la gente que vive son españoles, que no hay ninguna etnia distinta, africanista, que el idioma que se habla es la lengua española. ¿Por qué ahora, que no somos ni siquiera pequeña potencia colonial africana, que no tenemos grandes inversiones, que no tenemos multinacionales, por qué ahora España hace una política africana? Esta nueva dimensión de la política española hacia África fue acelerada cuando el grupo independentista canario en Payac lograba, a finales de febrero de 1978, que los ministros de la Organización para la Unidad Africana, OUA, reunidos en Trípoli, resolvieran pedir la inscripción de Canarias como territorio no autónomo ante el Comité de los 24 de las Naciones Unidas. Tal resolución habría de aprobarse o rechazarse en la cumbre de la OUA, que se reuniría en Jartum, la capital de Sudán, durante el mes de julio. La diplomacia española hubo de moverse a prisa para aclarar la situación. La mayoría de los países africanos desconocían la realidad canaria. El ministro Marcelino Oreja visitaba 14 países entre los meses de abril y mayo y consiguió su objetivo. En la cumbre de la OUA, en Jartum, fue rechazada la resolución y el tema suscitado por el Empayac pasaba muy a segundo término. El viaje se organizó desde la Moncloa para visitar a distintos países africanos. Yo creo que España negoció incluso con Argelia. El papel de Argelia es un papel que nunca se ha aclarado excesivamente. Argelia me da la impresión de que abandona su suerte a Cubillo y entonces por otra serie de relaciones, no sé si el gas o por otra serie de relaciones, cambian las cosas.
¿Quién hizo el contrato de petróleo en la misma fecha? No te digo el mismo día, en la misma fecha, Alfonso Guerra. Y se pagó más de lo que se tenía que haber pagado. Yo sé qué. Al mismo tiempo que Suárez prepara la Operación África, desde el gobierno se solicita la presencia de Espinosa en el Ministerio del Interior. El comisario Conesa es el encargado de transmitir la noticia. Hay que eliminar a Cubillo. Encárgate de encontrar al asesino. El que juega con fuego se quema. Sé quién sea. Porque hubo un momento que el gobierno español tuvo miedo de Argelia. ¿O es que te crees que tomó esa decisión por Cubillo? Tuve decisión por los caracteres que estaba tomando Canarias. Alfonso Guerra estaba enterado del atentado de Cubillo. Hubo una reunión, pero yo en la reunión no estuve presente, estuve en la puerta. Cuando ellos terminaron la reunión fue cuando dijeron lo que había que hacer. Pues estaba que toda la dirección casi toda la dirección del partido. Yo te digo, Alfonso Guerra, Villa, Nicolás, yo creo que Felipe González estaría enterado, pero no te lo puedo afirmar. Guerra y los otros, sí. Y allí dijeron que había que buscar a alguien para lo de Cubillo, que lo que yo conocía en Francia, y yo no conocía nada más que a Juan, que pudiera atreverse a hacerlo. La primera vez que vi a Espinosa, él vino allí a Bordeaux. Entonces, los jefes del FRAG estaban allí, pues los había engañado y tenían ellos confianza en él. Son ellos que me dieron a mí la orden de que tenía que hacerlo yo. Él primero estuvo chupando del bote bien, en Toulouse, y de la noche a la mañana dice, he pensado que no hacerlo. Digo, esto es la mafia. Aquí cuando se promete una cosa se hace. Sabía que me iban a matar a mí igual, porque yo sabía que me iban a eliminar a mí. Estando metido la policía, los servicios secretos, a mi familia me la van a eliminar como sea. Entonces yo digo, voy a por el Antonio Cubillo por como sea. Yo llegué a la casa de Cubillo y yo ya esperé un poco fuera. Cuando vi el coche de Cubillo, entré, le esperé, estaba yo en la escalera. Y en el momento de llegar a la entrada, donde estaba el ascensor, había dos tíos vestidos de negro y tal. Entonces yo dije, bonsoir, y cuando me di cuenta, pues me abrieron por delante y por detrás, el mismo, me dieron una puñalada, primero me abrieron por delante, y después me pegaron una puñalada por detrás. Las tripas fuera, me las tuve que meter dentro. Vino la ambulancia a toda velocidad, pero lo bueno, ya le digo, fue un partido de fútbol, que había un partido de fútbol entre Argelia y Hungría, y no había nadie en las calles. Eso me salvó, porque de allí al hospital, un día de tráfico, ya tardaba media hora, pero como no. Entonces cuando llegué, me dijo el médico, el problema que hay es que el que está con la sangre está viendo el partido del fútbol. Y no, se llevó las llaves y no hay sangre. Y entonces el francés que estaba allí dice, yo soy A negativo. Y entonces el médico lo cogió, plac, Brissit, lo enchufó y empezaron a meterme sangre aquí. Entonces estaba chorreando por detrás, que fue lo que me dejó paralítico, la puñalada en la espalda. Y yo no perdí conocimiento todo ese tiempo. Cuando le sacaron la sangre a este hombre, y después había un cura, y dice, mira, ahí al lado vive un cura suizo, el padre Blon. Y le dijeron, venga para acá, porque vivía al lado, vino. Entonces vino corriendo él, y le sacaron medio litro de sangre, le dieron un par de café con leche y un sándwich, y le sacaron otro medio litro de sangre. Tengo yo sangre de cura protestante. A mi amigo le amenazaron un poco. Entonces mi amigo fue el que habló que yo había cometido el atentado. Y fue cuando a mí ya me metieron en la sala de tortura y estuve ahí tres días y salí de la sala de tortura. Bueno, me hicieron de todo, la bañera, me hicieron la electricidad, me hicieron de todo. Y dije que fueron 72 horas sin parar. Ellos se cambiaron, pero yo no. Me daban la electricidad y vamos, eso es lo peor de lo peor de lo peor.
Tras el atentado contra Cubillo, las relaciones del gobierno argelino con España se tensan. Boumediene ordena una rueda de prensa internacional en el Hospital Mustafa, donde se encuentra el líder del MPAYAC, y acusa al ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, de estar implicado. 8 meses después, el presidente argelino muere y el propio Marcelino Oreja acude al funeral. Argelia se encuentra devastada por la crisis y el nuevo presidente, Charlie Benyadid, establece una economía de libre mercado. Tras la visita de Marcelino Oreja, Argelia disminuye su apoyo al MPAYAC. Las relaciones comerciales y diplomáticas con España crecen. En 1985, tras 7 años sin éxitos diplomáticos, Cubillo planea su regreso a Canarias para luchar por la independencia desde un marco legal. El señor Cubillo puede regresar a España en el momento que quiera, con pasaporte o sin él. Y mientras la situación se mantenga, la situación jurisdiccional o judicial, se mantenga en los términos en los que está actualmente, la función de las autoridades, tanto del servicio diplomático como del Ministerio del Interior, si regresa a España, es la de colaborar con la justicia española para que sus responsabilidades pues se diluciden en los términos que señala nuestro ordenamiento. Esto es un acto de terrorismo de Estado, porque da la casualidad que se me hizo un atentado en el extranjero, en un país donde yo estaba refugiado. El que me hizo el atentado es un ciudadano español. Yo fui a hablar con el juez de aquí, en Santa Cruz. Le dije, mire, a mí se me ha hecho un atentado y mire las consecuencias que tengo. Alguien tiene que pagar esto. Entonces, dice, presente usted una querella. Denuncié a Espinosa y todo lo que venía de todo lo que estaba detrás y tal y cual. Se hacen todos los trámites necesarios. Se le toma declaración a Espinosa, a Conesa también. Bueno, a todos ellos se le toman declaraciones. 1990, bueno, pues sale una sentencia donde a él se le condena a Espinosa a 20 años. Y más 25 millones, a pagar 25 millones. Y después hablan de los hombres de detrás, porque estaba con esa y todos los que sabíamos todos que él recibió, le era un mandado en realidad. Bueno, allí sale también porque va Martín Villa, y bueno, allí se supo de todo. Entonces, la Audiencia Nacional hace una sentencia que es ejemplar, donde dice que aquello fue un acto de terrorismo de Estado. Martín Villa en su día interpuso una querella criminal contra Antonio Cubillo, quien por calumnia, la calumnia es la falsa imputación de un delito a otra persona, y por haberle imputado el delito de asesinato frustrado. Sin embargo, los tribunales absuelven a Cubillo. No le dan la razón a Martín Villa. Pero eso no quiere decir que Martín Villa sea el responsable. Pero lo que sí es evidente es que se trató de un crimen de Estado y que fue indemnizado Cubillo. Y el proceso judicial duró casi 5 años antes de que me condenaran. Pero hay una cosa que todavía no he olvidado yo, eso cuando el juez dice 20 años de prisión. Eso no me tengo yo que morir sin cobrármelo. Habéis visto la sentencia que no hay ninguno juzgado. Yo lo he pagado todo por todo. Porque ellos pensaban que yo me iba a morir allí con 60 años,
que yo iba a caer, mis nervios se iban a desplomar. Y es como ahora, yo estaba tentado, ¿ves? Con todo esto, rejuvenezco, porque me se mete el veneno que tengo, me se mete en el lado derecho, porque en el izquierdo no tengo corazón. Me prometieron que me iban a dar un trabajo digno en el gobierno y no me dieron nada. Y dije, me tuve que trabajar en la mina como otra vez, como siempre. Y dije, me dejaron tirado. ¿Dónde fue el primer contacto que se hizo? ¿Que lo hizo Espinosa contigo? El primer contacto que tuve yo con él fue en el 77 y ya me llevó justo directamente a tu casa para yo cometer un atentado ya contigo. Ya. ¿Y dónde entregó la dinamita? ¿Porque entraba en Argelia? En el Hotel Regina me trajo la dinamita. ¿Y dónde la quería poner la dinamita? ¿En el coche? En tu coche. En el coche, ah. A mí me dijo que en el momento que tuviese algún problema, que me fuese a la embajada. ¿Que fuera a la embajada? A la embajada. ¿Y dice que había uno americano? Trabajando para la CIA, directamente ya. La CIA. Entonces, los tres estaban allí, o sea, estaba el Cisne, Hugo, y el español y Espinosa. Yo cuando te apuñalé estaba yo solo. Que cuando tú me vistes, no me viste casi nada, porque cuando... No, yo toqué el timbre, el timbre, el ascensor, bonsoir. Y te diste media... Yo te iba a meter el cuchillo, y cuando te diste media vuelta, fue cuando te lo di en el estómago. Es decir, y por la espalda. Y por la espalda después. Es decir, estaba yo solo, el otro, cuando le dije yo lo que te iba a hacer, se puso muy nervioso y echó a correr. Te doy mi palabra. Y yo caí por las escaleras. Sí. ¿Y después abajo? No, yo ya cuando te di la segunda puñalada, yo me fui tranquilamente. Saqué el pañuelo, me estuve limpiando y a pocos metros me parece que tiré yo el cuchillo. En el escampado ahí, tiré yo el cuchillo. Lo siento. ¿Y a qué hora entonces los cogió la policía? A nosotros nos cogió al día siguiente por la tarde. Yo ya fui a la sala de tortura y ahí estuve ya 3 días y salí de la sala de tortura. ¿Qué tortura hicieron? Bueno, metieron la bañera, la electricidad... ¿Los argelinos? Sí, sí, ahí estuve 72 horas sin salir de la tortura. A mí no me dejaron ni un segundo. Aguantando palos, y yo ahí no veía nada bien. Y fue cuando yo di el nombre de Espinosa. Ellos me dieron la fecha, el 5 tenía que cometer el atentado. Me dieron esa fecha. Que si no, ya... Me iba a pasar me habían amenazado que me iban a matar a mi familia si yo no cometía yo el atentado. El último día, en la reunión, cuando estaba Susa y todo esto, se dije yo, bueno, ¿y quién es esa mierda de enano? Que tanto me amenacéis con él. Y ya me dijo que era ministro del Interior. Me pasaba algo que me iban a ayudar. Estuve 10 meses condenado a muerte en la celda pequeña y con cadenas. Yo dormía con cadenas y me despertaba con cadenas. Oye, y después vamos a ver, ¿el cónsul qué decía cada vez que venía de ahí? Me dijo que ya se estaba arreglando el tema de gas y que íbamos a ser liberados. Dijo el embajador que nos iban a ayudar el gobierno español. ¿Y qué le prometieron? ¿Qué, le dijeron que le iban a dar un montón de cosas, no sé qué? El día 6, por la mañana fui yo al Ministerio del Interior y por la tarde me iba a llamar Felipe González para quedar en la Moncloa. ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Que Felipe González lo iba a llamar? Sí, sí, sí. Sí. ¿Eso lo dijeron el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior también. Y no hubo una recibimiento. No hubo nada. Yo ya el día 7 ya me fui a Alicante. Yo lo que digo, nosotros, ¿sabes quién es? Nosotros estamos luchando por la independencia. Yo no digo nada contra los españoles, ni contra ti tampoco, me diste la puñalada. Lo que tengo es contra el gobierno colonialista español, porque nosotros queremos liberarnos de ellos. Y yo sé, por todo lo que he visto de esto y las declaraciones, y por lo que me dijo la policía, que te engañaron, te trancaron. Ahí está mezclado muchos servicios secretos. Te quiero decir que gracias a que yo me negué a ponerte la bomba, hoy viven tus hijos y tu mujer. Yo estuve contra el asesinato de inocentes, siempre. Yo ya te digo, yo te lo digo en serio, tuve la dinamita y la tiré. Me enfadé, me fui.
Es decir, eso me dolió muchísimo. Y estoy contento que estés vivo y tus hijos igual. Bueno, pues te lo agradezco si eso es así, yo te lo agradezco mucho. Me duele mucho lo que te he dejado. Oye, fui engañado, fui tal, pero... Sí, sí, no hay problema. Eso siempre me ha arrepentido. Pero ha sabido muchas cosas que no se sabía antiguamente. No, no, hombre, claro, por eso cuando a mí me dijeron que te iban a fusilar, entonces yo le dije, no. Primero, yo estoy en contra de la pena de muerte y aunque sea quien sea, que no lo mate. Porque además también sería interesante en el futuro para que hablara. Y por eso no te fusilaron, porque te digo, estuvieron en octubre, no, noviembre me parece que te iba a liquidar. Y nada, pues saludo y... Vale. Gracias por el problema. Pues nada, no hay problema. Quedamos, las cosas han quedado claras, cada uno pasó lo que pasó y se acabó.